Estás a salvo, Amber, ¿verdad? ¿Amber Ryder? A todas las unidades, a todas las unidades, es Doyle. Tengo un 1099 en la carretera principal cerca del hospital. La tengo, envíen ayuda. No, 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 tenemos que salir de aquí, va a matarme. Amber, escucha, todos te han estado buscando. Toda el área está bloqueada y él lo sabe. Alguien vendrá en unos minutos para sacarte de aquí. Lo atraparemos, lo prometo. Voy a traerte una manta del maletero, tranquila. CNN esta vez. Están pidiendo 5 minutos, Matt.
Estamos bien. ¿Sabes? Sería bueno que hables con ellos. ¿Otra vez? No, escúchame. Es por las víctimas. Las familias merecen oír más que el reporte del caso. Se acabó, Darcy. Está muerto. Si no pueden... No es sobre aceptarlo. Ellos quieren comprenderlo. ¿Comprender? ¿Qué más hay que comprender? Estaba loco y era brutal. ¿Los Garrett quieren comprender? ¿Los Masons quieren comprender? ¿Los Thompsons? Desean entender exactamente qué pasaba por la mente de Henry cuando secuestró y mató a su niña con la cadena de su propia bicicleta. Dios, Matt, no te estoy pidiendo que lo racionalices. Hay algunas cosas que simplemente deben ser enterradas. Y no hablar de ello nunca más. También es un problema cuando tan solo se calla. Es tarde. Esa noche. Y tengo que recuperar eso de allí. Henry tenía una caja. Mire, señora, ha sido un día largo. Todo lo de Henry tiene que ser procesado por la policía. Pero puede venir a la estación mañana para ver qué podemos hacer. Desaparecerte sin avisar. Necesitaba verla. Vi las noticias. ¿Lo atrapaste? Lo atrapé. ¿Estás bien? ¿Te ves un poco? Por supuesto que lo estás. Bueno, bien por ti. Los zapatos que estabas buscando están. Hola, Matt. Ethan, voy a estar en la cama. Vamos, pequeña, tenemos que irnos. Cuídate, Matt. Adiós.
Ahí está mi chica favorita. Hola. Hola, Chloe. Oye, Todd, ¿sabes que tengo un carrito, no? No, no sabía eso. ¿Nos vas a ayudar hoy? Claro, haré los accesorios. ¿Sí? Pues espero que me guardes algunos. Chicas, esto pesa. Oh, solo llévalos atrás, amor. Ok. Vamos, pequeña, sostén la puerta. ¿Están bien? Sí. Pero Todd sigue con las pesadillas. Estar desempleado lo está afectando más de lo que esperaba. No está durmiendo bien. Oh, pobre. ¿Qué tal le fue la entrevista del otro día? Estamos esperando respuesta. Dios, lleva sin trabajar 6 meses. No, oh, lo siento. Lo está matando. No sé cómo seguimos a flote. Por cierto, gracias por las horas extras y todo. Realmente lo aprecio. Me gustaría hacer algo más. Vas a ver cómo todo mejora. Muy pronto, ¿no? Ya veremos. Al menos tenía que sacarlo de la casa. Sí. Felicidades por el caso, detective. Gracias. Dios mío, estos son geniales. Pero sí son mi hija Chloe. Es una diseñadora de joyas y creo que está teniendo una venta. ¿$2? Entró en shock de la emoción. Obviamente. ¿Tiene más de estas? Oh, lo lamento, solo tengo esa. Es una pena. A tu padre le gustarían algunas para su estudio. Puedo hacer unas llamadas si quiere. No, está bien. Escuche, deme su nombre y un correo. Y le haré saber cuando tengamos más. ¿Está bien? Gracias. Por supuesto. Aquí tiene. Me llevaré una. Veamos. ¿Cómo se ve, Chloe? Chloe, ¿tienes un cliente? ¿De dónde sacaste esas cosas?
clon? ¿Puedo comprártelas? ¿Sí? Adiós. Mejórate. Oh, eres un éxito. Eso estuvo difícil. Sí. ¿Puedes quedarte a cargo mientras la llevo a casa? Sí, sí, claro. Vamos a casa, cariño. Había olvidado lo fea que era esa pared. ¿Estás bien? Mi padre hubiera cumplido 72 hoy. ¿Todavía vas a llevar a Chloe a Disney? El lugar más feliz en la Tierra. ¿Podrás soportarlo? Y vamos a ir con Amy también. Hace 3 años dije, después que atrape a este tipo, podemos... lo que sea. Yo nunca te dije esto porque estaba muy avergonzado. El día que hallamos el cuerpo de Tyler, Amy me hizo prometer que llegaría a casa temprano. Bien, encontramos a Tyler y olvidé todo lo demás. Llegué a casa a las 12 a.m. Entré, Amy y Chloe dormían en el sofá. Ya. Había una pancarta de feliz cumpleaños Chloe en la sala. Regalos y un pastel. Recuerdo el cumpleaños de ese bastardo cada año. Y olvidé de mi hija. En fin. Amy se despertó y cuando entré, solo nos miramos. Y ninguno dijo nada. Ahí supimos que había terminado. Lo arruiné. Sí, lo hiciste. ¿Aquí? ¿En serio? Solo hazlo. ¿No sería mejor que tú lo compraras? Oye, yo tengo que hacer el resto. ¿Estás segura? Creo que estoy embarazada. ¿Qué pasa? Estoy preocupado. Todo va a estar bien.
Son 9.94. Hijo, son 9.94. Tarjeta o efectivo, hijo. Hey, ¿estás bien? Mamá, ¿puedo tener mi manta? Por supuesto. Aquí tienes. Extraño a papá. Vamos, Bonnie. Aquí tienes. ¿Qué pasa, mamá? No es nada. ¡Hey! ¿Sabes quién se convirtió en una diseñadora profesional de joyas hoy? Tú lo hiciste. Cuando vendes algo, eso te hace una profesional. ¡Felicidades! Becca dijo que lo iba a usar cada día. ¿Sabes? Deberíamos ser compañeras de negocios. ¿Puedo ser la jefa? Sí, sí, puedes ser la jefa. ¿Adivina qué? Tengo un regalo para ti. ¿Quién compró la última joya original de Chloe? ¿Puedo usarla? No mientras duermes, es peligroso. Lo siento, pero tengo una idea. Dame tu muñeca. Te amo, cariño. Te amo. Dulces sueños. Vas a decir por qué estamos aquí. Este no es nuestro caso, Darcy. Solo observa. Su nombre es Connor Heffler y en esquina está Tommy Logan. El chico sale de cámara por un segundo y agarra la prueba de embarazo para su novia. ¿Dónde está ella ahora? Unos oficiales la llevaron a la estación. ¿Él va a pagar? ¿Está temblando? Mandé a hacer una prueba de drogas. La chica dio negativo. Jura que no consumieron nada. Decirme que tiene que ver conmigo. Solo mira. El dueño de la tienda. Eso. Por eso es que tiene que ver contigo. ¿Qué chico dibujó eso? Ese símbolo era algo distintivo de Henry, pero fue eliminado de los reportes y las fotos para que ningún demente se le ocurriese imitarlo. Tal vez lo descubrió. ¿Entonces qué? ¿Era un psicópata muy astuto que quería sus 5 minutos de fama? Quizá. Mentira. No crees eso. Si lo hicieras, no estarías aquí. Estarías haciendo lo que sea que haces estos días, porque yo no tengo idea de qué le pasa. ¿Qué quieres de mí? Quiero que lo digas. Dime lo primero que vino a tu mente cuando viste lo que hizo ese chico.
Vamos, Matt. La brutalidad de ese ataque, la ira, eso y la marca. ¿Me vas a decir que es un mal remedo del estilo de Henry? ¿Por qué todavía estás aquí? Porque fue perfecto. Voy a revisar el otro cuarto. ¿Chloe? No puedo encontrarla. Tampoco está en este cuarto. ¡Chloe! ¿Dónde está? Dios mío. ¿Dónde está Chloe? ¡Chloe! Oye, dime, ven. ¿Estás ahí? Sin respuesta, con respiración errática, es epiléptica. La madre reporta ciclos regulares de Dopamax, 150 miligramos, última dosis a las 7 de la noche. El área 1 está abierta. Espera, no puede entrar ahí. Está en buenas manos. Les haré saber cómo sigue tan pronto sepamos algo. ¿Bien? ¿Por qué no vienen por aquí? Hay un cuarto de espera. Va a estar bien. Señorita Ryder. Trisha, soy el detective Williams. Matt. Sí.
interesó tanto como tú, así que... Está bien si te hago unas preguntas. Tú y Connor no son de aquí, porque estaban en el pueblo. Terminamos las clases. Íbamos a casa, a Florida. Paramos en el camino. ¿De dónde venían? Iowa. Es bonito. ¿Tú y Connor consumían drogas? No, Connor nunca. Y yo creo que... Tal vez... Estoy embarazada. Es por eso que Connor entró a la tienda. Tranquila, toma un poco de agua. ¿Qué relación tenía Connor con el dependiente? Ninguna. Trisha, la forma en que atacó a ese hombre fue algo personal. No, imposible. No habíamos venido antes. ¿Has escuchado el nombre Henry Leonard Bale? ¿El asesino en serie? ¿Es posible que Connor tuviera contacto con él? ¿Qué? No. Por supuesto que no. Quizás siguió el caso y tomó un interés especial. No. Claro que no. ¿Por qué? ¿Has visto este símbolo antes? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dios mío. Estos oficiales van a cuidar muy bien de ti. No tenías que mostrarle la foto. No. ¿Querías ver su reacción? Sí. No sabe nada. No. ¿Dónde está? La sedaron. No entiendo. ¿El perro? Quiero verla. Está allí. Mira, debería irme. Ethan. No, él es su padre. Y tú eres mi prometido. Quédate conmigo. Hola, detective. Soy la doctora Wells. ¿Qué pasó? No lo sabemos, Sam. Es una niña de 8 años, por Dios. ¿Escuchó lo que hizo? No puedo explicar eso. ¿Qué puede explicar? Los exámenes muestran niveles elevados de hormonas de estrés, propios de un ataque de epilepsia. Ha tenido ataques antes, pero nada así. La naturaleza de las convulsiones es impredecible, especialmente en los niños. ¿Usted dijo que hoy tuvo otro episodio intenso? Sí. ¿Qué? Solo fue un par de minutos, como siempre. Lo manejé y ella estaba bien. ¿Cuántas veces he tenido que encargarme yo sola de esto en el último par de años? Basta. Nadie hizo nada malo. Ahora lo importante es que nos hagamos cargo. Bien, ¿qué sigue? Bueno, el protocolo estándar no consiguió bajar su pulso o su presión sanguínea tanto como me gustaría. Pero se normalizará. Lo mejor es mantenerla sedada y dejarla descansar. Gracias, doctora. Ethan, no puedo llevarla a la casa así. No, no, me encargaré. Lo siento tanto. No, no, volveré tan pronto como pueda, ¿ok? Lo prometo. Está bien, Jaime. Papi está aquí. Thank you.
Hey. Todo irá bien. No hubieran vuelto a llamar si no te quisieran. Lo creeré cuando me ofrezcan el trabajo. Entonces celebraremos. Ojalá. Es un amuleto de la suerte. A Chloe le gustaría que lo tuvieras. ¿Cómo está? Está bien. Es una chica fuerte. Iré más tarde y le llevaré algo de comer. ¡Oh, demonios! Es jueves. Tengo que pagar la viga. No debemos tener ese lujo. Hey, las cosas van a estar bien. Superaremos esto. Venga. Oh.
Está bien. ¿Dónde está Todd? No lo sé. No sé a dónde diablos se fue. ¿Qué es eso? Mira. Luce como el que traía Henry. Dios, Chloe. Solicito asistencia médica y refuerzos al incendio 112 de la avenida Eagle Crest. ¿Cuándo va a despertar? Unas pocas horas más. Matt, ¿dónde te fuiste? ¿Cómo está? Se está estabilizando, como esperábamos. ¿Es posible que el contacto con la piel de una droga o toxina sea lo que le esté causando esto a Chloe? ¿Droga? Matt, ¿qué...? ¿Es posible? Sí. Amy, Chloe tomó algo de la parte de atrás de mi auto. Una caja de madera llena de figurillas. Pudo haber pensado que eran amuletos. ¿Qué? Amy, amuletos. ¿Chloe tenía uno? Sí, ella tenía un collar, un brazalete, lo convertimos en brazalete, ¿y? Los paramédicos retiran cualquier metal que lleve el paciente. Iré a ver, te veo en el auto. ¿Qué es lo que pasa con los amuletos y...? Creo que tenían algo y por eso está así. Nada apareció en el muestreo de rutina, pero este efecto asmático puede ser por cosas muy desagradables. No es ordinario. Puede tratarlo. Hay que saber con qué lidiamos. De otra manera estaremos trabajando ciegas. Ok, lo averiguaré. Te llamaré apenas sepa algo. Ok. Espera. Tengo que advertirle a Becca. Chloe le dio una de esas cosas. ¿Qué pasa? ¿Le contaste sobre Becca? Le dije lo suficiente. Becca era la mejor amiga de Amy. Lo siento. ¿Qué hay de ti? ¿Algo? Sí, el paramédico que se encargó de Chloe no está. Lo van a localizar. Henry pasó la mitad de su vida en clínicas psiquiátricas. Pudo estar en contacto con cualquier tipo de psicotrópico. Sí, pero vamos a llamar a cada uno de esos lugares y preguntar por sus registros de hace 20 años. Si es que esas clínicas aún existen. ¿Tienes una mejor idea? Hay alguien con quien debemos hablar. Cielos, mira este lugar. Bueno, ella quería la caja. Debes saber algo acerca de esto. Que es más de lo que podemos decir nosotros. Sí.
Hola. Me preguntaba cuándo vendrían. Señora de Gracia, necesitamos su ayuda. Sí, la necesitan. Pasen, siéntense. Esa noche en el antiguo hospital, usted ¿no? Están envenenadas. Sí, lo sé. ¿Pero por qué? Nada que vaya a encontrar aquí o en cualquier otro lado. Mire, mi hija está muy enferma. Bien, necesito su ayuda. Usted dijo que las muñecas están envenenadas. Me pareció que le sería más fácil creer eso que en una maldición. Detective, usted vino a mí y puedo ayudarle, pero necesito que en verdad me escuche. Antes de la época de Henry. ¿Ha escuchado de las muñecas vudú? Claro, son para vengarse. No, no todas. Cuando encontré a Henry Bale, miré dentro de sus ojos. Era un niño torturado. La inocencia se había ido. Pude ver que la oscuridad se había arraigado en él. Así que le di las muñecas. Una de las originales quita penas y le expliqué su poder. ¿Poder? Vamos, eso es una pérdida de tiempo. Detective Williams, su hija debe sentir un gran dolor. Tan joven, debe estar aterrada. Y usted no puede ayudarla. Es un paralizante. Solo una gota. Sí. Mis abuelos vivieron en un pequeño pueblo alejado, en lo profundo de las montañas de Guatemala. Su curandera se llamaba Delate, mi abuela. Un verano, las mujeres empezaron a enfermar y muchas murieron. Los niños estaban aterrorizados. Incluso la hija de la propia Delate. Mi abuela no podía seguir viendo eso. Ella creía que cada niño solo debía conocer la inocencia. Así que creó muñecas quitapenas. Muñecas vudú de la madera de un árbol muy raro. Delate no solo hizo muñecas que calmaban el miedo, lo removían. Cuando las penas eran contadas a las muñecas, estas debían ponerse en la caja. Las muñecas, ellas se llevan las penas durante la noche. Pero Henry nunca dormía. Le disparé, lo maté. Sabía que íbamos tras él. Esperaba la muerte. Oh, Dios mío, Henry lo sabía. Sí, las penas y miedos cargados por Henry Bale, un hombre que solo conoció el dolor y el odio, permanece en esas muñecas.
expresándose en cualquiera que tenga la mala suerte de cogerla. ¿Dice que esta gente experimenta los miedos de Henry, reviviéndolos? No, sus miedos son propios, aquellos con los que viven cada día, pero amplificados a nivel intolerable para la mayoría. Esta se vuelve su realidad. ¿Perros? ¿Qué? Chloe le teme a los perros. La única forma de salvarla es conseguir las muñecas, y rápido. Pero ella ya no las tiene. Eso no importa. Ella es pura e inocente. Nunca tuvo que enfrentarse con el miedo verdadero. Irónicamente, la gente que ha sufrido más tiene la mayor resistencia. Su hija solo se va a poner peor. Va a morir. Antes que ocurra, recupere todas las muñecas y la caja. Tráigalas aquí junto con su hija. Esa es la única solución. ¿Cuánto tiempo tengo? Hasta el amanecer. Amy, ¿tienes idea de dónde están las muñecas? No, no sé. Piensa, necesito encontrar las muñecas. ¿Sabes qué está pasando con Chloe o no? Son las muñecas, le pertenecen a Henry Bale. ¿De alguna manera? ¿Henry Bale? ¿Estás bromeando? Se supone que estabas ayudando a nuestra hija, pero en cambio sigues obsesionado con Henry Bale. Espera, Amy, solo escucha. Becca no murió en el accidente. Todd la mató. ¿Qué? Todd le abrió la garganta con unas tijeras de podar. Y fue mientras usaba una de esas muñecas. El homicida, el de la tienda, él también llevaba una de esas muñecas. Sé cómo suena, pero necesito encontrar esas muñecas. Puede ser la última oportunidad de Chloe. De alguna manera le han hecho algo. Debo encontrarlas. Ningún médico podrá curarla. Así que, Amy, solo ayúdame. Está bien. Dios mío, ¡ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! 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 ¡Ah!
¿Puedes verla? No. Maldita sea. ¡Espera, espera! ¿Es el paramédico de Chloe? Ella es todo lo que tengo. Hey, vamos a encontrar la muñeca. ¿Entiendes? Chloe va a estar bien. Williams. ¿Dónde está el paramédico? No lo sé. ¿Lo tiene? Sí, no toqué nada, como me dijo. No es este. Amy, ¿segura que no sabes dónde está? No sé dónde está. Si lo supiera, te lo hubiera dicho. Si no está ahí, no lo sé. Señor, ¿dijo que es una muñeca? Sí. Sí, recuerdo esa cosa. La empaqueté, se la di a su padre. ¿Su padre? Ethan. ¿Dónde está Ethan ahora? Fue a limpiar el desorden y a traer la manta de Chloe. ¿Está en la casa? ¿Ahora? Sí. ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? La puerta estaba abierta. ¿Ethan? ¿Ethan? Soy Darcy, la compañera de Matt. ¿Ethan? Ethan.
déjala ir, Ethan. ¿Tienes alguna idea de cuánto lo amo? Pero aún no soy suficiente. Ethan, por favor. Les has causado tanto dolor. Suelta el vidrio. Y aún así, nunca seré lo que tú fuiste. ¿Qué? ¿Oh? ¿Qué cosa? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cree que soy enemigo? Matt. Ethan, por favor. Estás cometiendo un error. Ethan, escúchame. Esto no es real. Ella no es Amy. Necesitas enfrentarlo. No. Es tu culpa. Es tu culpa. Ethan, Amy te ama. Chloe te ama. Tú siempre has sido un mejor padre. Amy, díselo. Detenga esto. ¡Ahora!
Estoy acabando con los preparativos. Las tiene todas. Todas. Está por amanecer. Hay tiempo. Tiene sangre en las manos. Tenga. Gracias. ¿Qué sigue? De Henry, lo que estos muñecos han causado, la muerte, la locura, su propio dolor, es mi culpa. Me perseguirá por el resto de mi vida, me pesará cada día. Las quiere usar en usted para limpiar su alma. No, era mi intención destruir las muñecas. Pero al ver todo su poder, piénselo. Henry estaba condenado. Había perdido su inocencia y las muñecas no podían ayudarlo. Pero hay incontables niños inocentes que sufren. Las muñecas pueden salvarlos. Mi hija va a morir. Sí. Sí. Para que otros puedan vivir. Sé cómo se siente y de verdad lo lamento. Todos cargamos nuestras cruces. Casi amanece. Tranquilo. Ella no sufrirá más. No.
papá. Y yo a ti, cariño. ¿Para siempre? Para siempre y siempre. Ven aquí, vámonos. Sube, cariño.